Empezó como una noche normal. Una joven, llamada Clara, había salido con un par de amigos y su novio en Madrid, España. El grupo tomó unas copas en el apartamento de una de ellas, en el centro de la ciudad, y luego salió a un par de bares de la zona. A partir de aquí, sin embargo, las cosas se torcieron, repentina y gravemente. Lo siguiente que Clara supo fue que estaba abriendo los ojos para ver una luz mortecina que la abrumaba y cegaba. Era casi como si naciera y viera la luz por primera vez. Cuando recuperó la visión, se dio cuenta de lo que la rodeaba. Una habitación blanca, estéril y casi vacía. Estaba en una cama. La cabeza le latía con fuerza. Había una mujer en un rincón de la habitación, pero Clara no la reconoció. En medio de esa confusión delirante, levantó la cabeza y miró a su alrededor. ¡Clara!, gritó la mujer del rincón al darse cuenta. La mujer corrió hacia la puerta de la habitación y señaló el exterior. Casi de inmediato, un médico entró corriendo y empezó a asistir a Clara, comprobando sus vías respiratorias, ajustando diversos equipos médicos y administrándole medicamentos. Al cabo de un rato, el médico le preguntó cómo se sentía y qué recordaba. Clara se detuvo un momento. No lo sé. ¿Por qué?, le dijo. Llevas varios días en coma. Te golpeaste la cabeza. Pero no te preocupes. Todo saldrá bien. Intenta relajarte. Las cosas irán volviendo a tu memoria y estaremos aquí para ayudarte y explicártelo todo. El médico hizo una pausa. Voy a dejar que estés un rato con tu madre. La mujer que estaba en la esquina de la habitación se acercó a la cama de Clara. ¿Cómo te encuentras, cariño?, preguntó. No lo sé. Rara, creo, respondió Clara. La madre de Clara continuó describiendo lo sucedido. Le contó a Clara que estaba en un bar con dos amigas llamadas Shannon y Mary y su novio Chris, cuando alguien intentó pelearse con Mary, pero Clara intervino e intentó protegerla. En el proceso, Clara recibió un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente y la hizo caer y golpearse la cabeza contra el suelo. El golpe contra el suelo le lesionó gravemente el cerebro y fue trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció en coma durante los 6 días siguientes. Clara no recordaba nada. No tenía ni idea de lo que había pasado. Pero mucho, mucho más aterrador. No podía recordar nada en absoluto. No reconocía a su madre. No recordaba a nadie que su madre mencionara. No recordaba haber tenido novio. No recordaba nada de antes de despertarse, hace unos momentos. No tenía ni idea de quién era. Era como si hubiera vuelto a nacer, pero con la capacidad de pensar y entender el lenguaje y los conceptos. Fue una experiencia que si hubiera tenido un punto de referencia más fuerte de cómo se sentía antes y hubiera sabido lo que ahora había perdido, la habría destrozado psicológicamente. Clara pasó los 2 días siguientes descansando y sometiéndose a evaluaciones, tratamientos y terapias. Después de varios días, sin que Clara recuperara la memoria, el médico llegó a la conclusión de que Clara había desarrollado lo que se conoce como amnesia retroactiva, mucho peor de lo que había esperado en un principio. Explicó a Clara y a su madre que se sabía que esta enfermedad afectaba la memoria episódica, autobiográfica y declarativa, que son las responsables de recordar acontecimientos, personas, marcos contextuales y, básicamente, quién era una persona y cómo era su vida. Sin embargo, no suele afectar a la memoria procedimental del individuo, que implica cosas como las habilidades y la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, Clara no tendría dificultades para aprender nueva información en el futuro, pero tendría que volver a aprender todo sobre su vida, sobre sí misma. Tras recibir la noticia, Clara se sentó en silencio en la habitación del hospital con su madre. Su madre lloró durante un rato. Clara sentía muy poco, luchando por comprender las emociones de la situación. Al final, cuando pasó un rato, Clara miró a su madre y le dijo: ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, cariño, ¿qué necesitas? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Su madre se levantó y se acercó a la cama. Vale, claro, esa es fácil. Eres callada, siempre has sido un poco tímida, un poco cerrada, pero sabes exactamente lo que te gusta y lo que quieres. Siempre te gusta pasar tiempo con tus amigos, salir y hacer cosas.
Te gustan especialmente las cosas extravagantes y grandes, los grandes acontecimientos y las experiencias lujosas. Eres dulce, y nunca harías daño, ni molestarías, ni enfadarías a nadie. No te gusta perder el tiempo, ni involucrarte en cosas inútiles o tontas, como una pelea, por ejemplo. Obviamente, te has visto envuelta en algo, pero lo has hecho para defender a tu amiga. Así que eso dice mucho de quién eres. Clara echó la cabeza hacia atrás y miró hacia arriba, como si intentara recordar o tal vez asimilar las palabras de su madre. Vagos hilos de memoria parecían aparecer en su conciencia, pero los que estaban unidos al otro lado permanecían colgados en las sombras de su mente. Más tarde, ese mismo día, la hermana de Clara, Sammy, vino a visitarla. Después de hablar un rato, Sammy dijo: «Si te conozco bien, seguro que tú empezaste aquella pelea». Sammy se rió un poco y luego continuó: «Siempre te ha gustado armar barullos, ¿lo sabías? Siempre dispuesta a pelear». Al día siguiente, el novio de Clara, Chris, vino de visita, dándole a su madre un tiempo muy necesario para ir a casa y descansar sin preocuparse tanto. Chris se sentó al borde de la cama del hospital, cogiendo la mano de Clara. Hablaron durante un rato, aunque les costó encontrar exactamente de qué hablar. En medio de un silencio, Clara miró a Chris y le dijo: «¿Puedes decirme quién soy y cómo soy?». Chris se detuvo un momento, claramente abrumado. «Bueno, tú… En primer lugar, eres increíblemente guapa y dulce. En general, te gusta estar sola. Prefieres las cosas sencillas de la vida. Te gusta pasar tiempo a solas o una noche en casa. Te encanta la pasta y el vino. Eres un poco impulsiva. Y a menudo te gusta tirar la cautela al viento a la hora de tomar decisiones». Se detuvo un momento, pensativo. Luego, sin querer, hizo un gesto de «¿por qué no?». «También eres un poco defensiva, un poco peleona, lo que personalmente me encanta de ti. Siempre dices lo que sientes, pero a veces también te gusta empezar las cosas. Te gusta ver qué reacciones puedes sacar de la gente y de las situaciones. A veces te pasas de la raya, como en la pelea. A veces empiezas con la gente y al principio es algo inocente, pero se te puede ir de las manos». Hubo un breve silencio. «¿Yo empecé la pelea?», dijo Clara. «Sí. ¿Tu madre no te contó lo que pasó?». «No, sí lo hizo, pero creo que de otra manera. Quiero decir, lo vi todo. Mary y tú os acercasteis a esas dos chicas del bar porque pensasteis que os miraban raro, aunque no lo hacían. Una de ellas os miró casualmente, pero como si estuvierais delante de ellas. Y entonces les echasteis huevos, y cuando por fin se echaron atrás, vosotros os echasteis aún más atrás, y entonces empezasteis a pelearos». Clara echó de repente la cabeza hacia atrás, confusa y desorientada. «Pero eres una persona increíble, Clara, y una novia increíble. Y te quiero más que a nada». Dos días después, Mary, la amiga de Clara, vino a visitarla. Las dos se sentaron solas en la habitación, mientras Mary recordaba cosas del pasado. Al cabo de un rato, Clara le preguntó: «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro, sí», dijo Mary. «¿Puedes describir cómo soy? ¿Quién soy?». Inmediatamente, Mary contestó: «Extrovertida, aventurera, segura de ti misma. No estás dispuesta a aguantar la mierda de nadie. Eres mi chica. Somos mejores amigas desde el instituto. Siempre dispuesta a beber, salir y pasarlo bien. Estás dispuesta a todo, la verdad». Mary se rió. «Eres tranquila. Te encanta arriesgarte y probar cosas nuevas. Eres súper divertida y una amiga increíble. Me defendiste cuando esas chicas intentaron pelearse conmigo. Así que ahí está eso». Vacilante, Clara respondió: «¿Así que alguien intentó pelearse contigo?». «Sí, una chica quería pelearse conmigo por una tontería y tú intentaste impedirlo. Pero la situación fue empeorando y tú me cubriste las espaldas todo el tiempo». Más tarde, ese mismo día, Shannon, la otra amiga de Clara, que estaba allí esa noche, vino de visita. De nuevo, en algún momento, Clara le preguntó a Shannon: «¿Puedes contarme cómo soy y qué pasó?». «Claro, sí.
Bueno, en primer lugar, eres increíblemente amable e inteligente. Te conocí en un curso de finanzas personales en la universidad y siento que supe exactamente quién eras en cuanto te conocí. Pragmática, calculadora, cuidadosa. No haces las cosas al azar. Piensas siempre en los riesgos, en lo que haces y con quién lo haces. Puedes encerrarte un poco en ti misma. No te gusta hacer locuras ni ir a sitios locos, que es como soy yo. No te gusta causar drama o estar involucrada en asuntos estúpidos. Estabas en medio de un malentendido, lo vi todo. Estaba con Chris mientras tú y Mary ibais a tomar algo. Y esas dos chicas, creo, pensaban que erais otra persona. Y vosotros les preguntasteis qué querían, pero ellas os devolvieron un empujón por alguna razón. Y entonces todo estalló. Y tú estabas ahí en medio intentando pararlo. Pronto, Shannon se marchó, dejando a Clara sola en la habitación del hospital durante un rato. Clara se sentó en silencio, pensando para sí misma, intentando reconstruirlo todo. Hacía poco más de una semana que había despertado del coma, sin saber quién era ni qué había pasado. Ahora, después de haber hablado con 5 de las personas supuestamente más cercanas a ella, preguntándoles quién era, qué había pasado y por qué, de alguna manera, seguía sin tener ni idea. Cada persona la describía de forma casi completamente distinta, a menudo en total contradicción entre sí. Pero cada una tenía buenas razones, ejemplos y una evidente sensación de certeza con lo que decían. Clara se preguntó cómo podía ser todas esas cosas que describían si se contradecían entre sí. Se preguntó qué era realmente cierto. ¿Todo era verdad? ¿No lo era nada? ¿Qué es verdad? ¿Quién era ella? Si te gustaría ver más contenido como este, deja un me gusta y un comentario. Gracias por ver el vídeo.